Adentro de los protocolos y cómo lo vieron los organizadores. Ahí está, porque... Vamos a empezar por ese lado. Exactamente, como decíamos, miles de uruguayos salieron ayer, hubo un montón de fiestas que estaban autorizadas, que tenían sus protocolos y todo organizado. El gobierno había autorizado fiestas en salones de todo el país, como les decíamos, todas con sus reglas y sus normas para poder hacerse, se limitaron los aforos, las pistas debían ser ventiladas, se exhortaba el uso de mascarillas. Ustedes saben lo que les hemos contado todos estos días de cómo se previeron estas fiestas para el día de ayer, pero bueno, para saber cómo funcionó todo, cuál es el balance de cómo fue esta noche de la nostalgia post pandemia o bueno, algo así, o en medio de pandemia, podemos discutirlo. El presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, Germán Barcala, ya lo recibimos. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está el resto? Buen día, Nacho, buen día. Nico, Leo. Bueno, buen día para todos. Buen día también. Bueno, ¿cómo anduvo esta primera noche de la nostalgia en medio de esta situación especial? Bien, acá estamos con pocas horas de sueño. Bueno, tocó también recorrer algunos locales de socios para ver cómo funcionaba todo. Y la primera información que tenemos es que anduvo todo muy bien. A primera hora también nos contactamos con el prosecretario de Intendencia de Montevideo, Daniel González, y nos pasó un primer informe preliminar, que es la verdad que es interesante. Nos comentan que hubieron unas 200 intervenciones, más de 200 intervenciones, se suspendieron 10 fiestas clandestinas, y lo más interesante es que de los establecimientos autorizados por la Intendencia de Montevideo, se cumplió el protocolo en más de un 90%, lo cual nos parece que es una cifra buen número, interesante, ¿no? Tomando en cuenta, pues es un buen número, tomando en cuenta que esto es nuevo y que, bueno, del papel, además esto llevó muchos días de trabajo previo, de coordinación con el Ministerio de Salud Pública, con la Intendencia, entonces, de afinar los protocolos, unificarlos, y el papel, después llevarlo a la práctica, tener la información oficial de más de un 90% de cumplimiento, nos parece que es un dato muy alentador y que hay que esperar obviamente unos días más, como comentaban ustedes al principio, pero por lo que pudimos observar nosotros y lo que nos comentaron, aparentemente salió todo muy bien. ¿Y ese dato del 90% lo tienen en base a los controles que hubo por parte de las autoridades? Sí, eso es información oficial de la Intendencia de Montevideo que me pasó esta mañana. Ajá. El prosecretario, que también madrugó bastante y durmió poco y estuvimos en contacto. Y bueno, el informe que ellos manejan, ya te digo, es más de un 90% de cumplimiento del protocolo de aquellos locales que estaban habilitados, que eran 70, cerca de 80. Después subió la cifra en 70, pero después se ve que alguno más se autorizó y estaban en unos 80, 88. Usted dijo que... Esa es la cifra... Perdón, dijo que 10 fiestas clandestinas fueron cerradas. ¿Le entendí bien? Fueron cesadas. Es la información que tenemos. 10 fiestas clandestinas fueron cerradas en el momento. Fueron cesadas. Y bueno, no sabemos de cuántas, ¿no? Pero por lo menos ese dato sí lo tenemos, es oficial. Y bueno, y tampoco nos reportan grandes... ningún tipo de incidentes o de problemas mayores. Lo cual también nos deja tranquilo. A esta hora que hay... poco tiempo para evaluar, ¿no? Pero la primera información que además quisimos tener, sabíamos que íbamos a estar con ustedes intercambiando un poco de información y queríamos por lo menos darle algo oficial a esta hora, claro. ¿No? Bien. De esos 70, 80 eventos que hubo, ¿cuántos se distribuyeron entre eventos para solo vacunados y cuántos se podían entrar con la población mixta, en ese caso, por ejemplo, sin baile? Mirá, la información exacta esa no la tenemos. Por ejemplo, la Cámara de Eventos subieron unas 8 fiestas y todas fueron con población vacunada y por lo que hemos visto y también por los pedidos a futuro, la gran mayoría son con baile y la gente está aceptando ese formato y está aceptando que sean solo vacunados los asistentes. ¿Y pedían? La gente quiere baile con seguridad. ¿Y cómo fue la reacción del público? ¿Cuánta gente fue la esperada? Bueno, yo en los lugares que estuve, eran los 200 habilitados. Según me cuenta el organizador, hubo mayor demanda. Después que se cerró la lista de esos 200, hubo más llamadas. O sea que se notó una gran avidez por participar.
El desempeño fue muy correcto, se respetó todo, incluso hubo inspecciones de todo tipo, estando ahí, Ministerio de Interior, Intendencia, Ministerio de Trabajo, o sea, hubo todo tipo de inspecciones y todas fueron sin ningún inconveniente. ¿Y se le pedía a la gente el certificado de estar vacunado al llegar? Sí, en el caso del lugar que yo estuve, ya se había enviado con anticipación y se chequeaba una lista, había que mandarlo por mail. Ajá. Y ahí se chequeaba la identidad de la persona con el documento de identidad para que coincidiera. O sea, para que quede claro, todo fue previo a la fiesta, digamos, el control de la gente que iba a asistir, sí. y la que estuvieran vacunadas. Es verdad. Y esto forma parte del seguimiento que las autoridades piden que se haga de los asistentes a las fiestas, ¿no? Me imagino, para los próximos días. Sí, esa información queda en manos del organizador por 30 días, un poco más, y obviamente a disposición del ministerio si fuera necesario. Incluso en el caso del lugar que yo estuve, había un formato de leanings que se autorizó, que fue un ajuste que hubo en último momento, porque estaba en duda si se dejaba o no se dejaba, pero era leanings asignados, o sea, cada leaning era digamos personalizado con el nombre de la persona o la familia o el grupo, por lo cual cada uno en las pausas del baile volvía a su living y no había intercambio, digamos, eran personalizados, lo cual estuvo muy, muy bueno. ¿Esa era una modalidad que estaba definida en el protocolo o en realidad fue una propuesta que hicieron los propios organizadores de cada evento? No, en el protocolo se conversó el tema, se propuso que fuera personalizado porque daba más seguridad. Bien. De hecho, previamente, cuando hay un protocolo para 80 que era sin baile, no estaban los livings autorizados. Eso fue algo que fuimos conversando con la Intendencia, con el Ministerio. Finalmente se autorizaron y creo que de esa manera, siendo personalizado, da más garantías a todos y por lo que vimos funcionó de muy buena forma. ¿Y los bailarines se acordaban más o menos de cómo era esto de bailar o estaban medio oxidados? La cara. Había de todo, ¿no? Había de todo. Ahí no se puede. Lo que pasa en la pista queda en la pista, dijera uno. Está perfecto, tiene código, Barcala, me parece bien. ¿Y el uso de tapabocas se mantuvo ahí en la pista de baile o nadie? ¿Qué vio usted? No, en la pista te diría que en muy pocos casos. Yo observé eso, había muy pocas personas, la mayoría se sintió libre, sin tapabocas, en el momento del baile. Y la verdad, muy, muy contento, disfrutando. Y bueno, esperemos que en los próximos días no tener noticias negativas, pero se cumplió todo como estaba estipulado. Barcala, ¿y ahora cómo seguimos en cuanto a eventos, la posibilidad de que abra algún boliche? ¿Cómo son los próximos pasos? Bueno, este protocolo está del 23, y como dijo el ministro en su momento, vía tweet, del 24 pues seguimos con los eventos, claro, por eso sociales y empresariales. Quiere decir que este protocolo que se implementó anoche sigue vigente. Y bueno, ya hay una demanda bastante importante y sobre todo hay mucha avidez por aquellos que postergaron su evento, yo te diría que 3 o 4 veces durante la pandemia, ¿no? Claro. Que quieren hacerlo y con este formato de una forma un poquito más grande, con la posibilidad de bailar, es un formato aceptado por muchas personas, por lo cual pensamos que el sector se va a empezar a poner al día, que era algo súper necesario, y es parte de la reactivación que va a ser lenta, va a ser complicada, va a ser compleja, pero es importante volver. Porque después hay otra cara de la moneda, que es todos los aspectos económicos, que no hay que olvidarse que el sector está muy castigado después de tantos meses de estar parado, ¿no? El sector con estos protocolos siente que, bueno, ya puede trabajar lo más tranquilo posible, que lo peor ya pasó, o todavía entienden que falta. Más allá de lo que fueron los meses para atrás, que obviamente fueron todo pérdida, ¿no? Pero a partir de ahora entienden que lo peor ya pasó. Bueno, sí, eso a veces no depende de uno, depende de este bichito que anda en la vuelta, y eso lo hemos hablado con el ministerio, depende cómo evolucione la pandemia, y depende que todos hagamos las cosas bien, ¿no? Tanto los organizadores como los asistentes, y también creemos que el hecho de que haya esta apertura va a evitar otro tipo de fiestas que se hacían,
sin ningún tipo de protocolo y sin ningún control. Entonces me parece que es un paso importante para seguir adelante y seguir creciendo. Hoy, con esto, yo diría que el sector puede empezar a moverse. Con el protocolo anterior, sin baile, 80 personas, era muy difícil poder satisfacer a los clientes y que se pudiera reactivar. Ahora ya es otra cosa. Lo social va a ser lo primero que se va a activar. Va a costar un poquito más lo empresarial, pero estamos trabajando en eso, porque en ese tema las empresas necesitan tiempo de planificación. Yo creo que estaban muchos expectantes a ver qué pasaba anoche. Y bueno, la medida que el resultado se concrete, que sea positivo, va a ser bueno para todos. De la experiencia de anoche, ¿queda algo para corregir? Es decir, ¿se saca alguna lección sobre qué mejorar? Bueno, de repente los ingresos se hacen un poco lentos, hay que trabajar un poquito más en eso, en meter un poco más de tecnología para que no haya tanta espera, porque al ser eventos de 5 horas... no se debería esperar demasiado, por más que son filas de repente, y son filas las que vi yo con distanciamiento y con mucho cuidado, de repente es un tema que hay que trabajarlo sin perder de vista el control necesario, porque es muy importante después para la trazabilidad del evento, claro. no se pueden saltear pasos, ¿no? Pero usted vio que la gente ayer reaccionaba de una manera positiva ante el tema de los cuidados, del control, seguía las reglas, o no había como mucho en determinado momento seguimiento o incluso cuidado de la gente, digo. No, la gente en general respeta. También es cierto, y eso lo sabemos todos, que a medida que avanza la fiesta, la gente por ahí respeta un poco menos, ¿no? Por alguna cosita que uno toma. No en mi caso que tenía que manejar, pero bueno, eso también es válido. Y sin que sea algo escandaloso, eso te desinhibe un poco más y bueno, es un tema que hay que tenerlo controlado. Pero en líneas generales, también hay que tomar en cuenta que ayer fue un público bastante variado, por ahí diferente otro tipo de eventos, con más emoción o más efusividad, como puede ser un casamiento, un cumpleaños de 15, pero vino bien como para que el sector también empezara a moverse un poco, y no solamente los que bailan, que estaban medio capaz que un poquito oxidado el esqueleto después de tanto tiempo, también para el sector volver a ver un evento con público y con la pista de baile es estimulante para todos aquellos que hemos pasado tan mal durante tanto tiempo, ¿no? Usted decía, los eventos están autorizados un máximo de una duración de 5 horas. ¿Cómo se sugiere el final del evento? Porque me imagino que el que llegó a las 5 horas quiere 6 o quiere 7. Ahí cómo se da la salida. Yo te confieso, Nico, no me quedé hasta el final, me fui un poquito antes porque tenía que dormir, aunque sea 2-3 horitas para estar más o menos lúcido, pero lo que se hace es simplemente bajar la música, encender las luces y quedar por finalizado. Taza. Obviamente que, y claro, exactamente, y eso es un poco abrupto. Bien. Exactamente, pero bueno, hay que respetarlo. Claro. Barcala, muchísimas gracias por toda esta información y ojalá que así como fue anoche, siga haciendo y todo pueda ir volviendo de a poquito a la normalidad para todos. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Disculpen el mal estado de mi voz a esta hora y las pocas horas de sueño, pero bueno. Estuvo cantando los auténticos de Cadenta, ya lo entendemos, no se lo sí, alguna cosita. Intentando, ¿no? Yo diría que ni siquiera cantar. Que pase bien, Barcala, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Igualmente a ustedes. Gracias. En cualquier fiesta privada te apagan la música y te...